El alma de Concha es una tienda ideal, eh, todo en lencería, bañadores, eh, bueno, todo lo que podemos encontrar para la mujer aquí en la moda femenina y que nos vamos a poner al día, y vamos también que estamos en rebaja, así que bueno, está viendo cosas increíbles. Hablamos con su propietaria, que es Concha, como lleva el nombre de la tienda aquí en la calle Córdoba, y que estamos aquí súper a gusto. Bueno, no han parado de entrar personas y que tenemos que decir que, bueno, que, que éxito tu tienda, Concha, de verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Sí, la la verdad es que tengo una clientela hecha ya desde hace tres años que estoy aquí y bueno, ya me conoce prácticamente todo el pueblo. Y bueno, en, en San Pedro realmente es la única lencería que hay que tiene de todo absolutamente. Y entonces pues mucha gente recurre a mí por eso, porque tengo especialidad en copas muy grandes, con contornos pequeños, con contornos grandes. Tengo un poco de todo. Eh, me dedico también a, a la mastectomía para mujeres que están operadas de, de tumores de pecho, eh, deportivos, maternales... Y luego pues bueno, en cuanto a precios tengo muchísima variedad, tengo desde cosas muy baratitas hasta cosas de bastante más calidad y más y más caras. Pero un bueno, poquito para todos los presupuestos. Pero muy asequible, porque sí, fíjate, sí, estamos sí, viendo media, aquí la media, perdón, la media es, eh, es asequible, o sea, es eh, un poquito pues en una una gama medio de precio normal dentro aquí de lo que es calidad un modelo que me ha llamado mucho la atención porque se ve bueno es muy exclusivo sí, y los tejidos podríamos explicar un poquito de qué tejido está confeccionado por ejemplo este conjunto de camisón y bata pues mira, esto está hecho en guipur, el adornito va todo en guipur y en raso natural, en dos tonos. Estos yo los encargo al fabricante y voy eligiendo yo los tonos que quiero combinar en las batas y en los camisones. ¿Tienes o sea, que ser diseñadora también, ah, Me encanta el diseño, sí. ¿Y esto es exclusivo? O sea, una persona es que exclusivo, se lleve esto. Es... Exactamente, es exclusivo. Uh -huh. Y luego tengo muchísima variedad en, en cosas de pijamería, de lencería, de todo, de todo un poquito. Siempre hay modas, ¿no? Yo siempre he escuchado, bueno, pues se llevan las braguitas tanga, ahora oh, se llevan la brasileña. Ponos pues, un poquito tanto de la moda, Concha, que es eh, las tendencias de esta temporada. Bueno, yo, por la, por la experiencia que tengo en esta tienda eh, y la que llevo teniendo durante 15 años en este gremio, te puedo decir que, que la moda de, de lo que es la parte baja de la mujer in interior ha cambiado un poquito antes se llevaba muchísimo más el tanga y ahora la gente eh, recurre mucho más al culot al sí, culot brasileño con blonditas con encajes que no se marcan porque van planitos abajo y, y es lo que más se vende ahora mismo y por supuesto la braguita básica de siempre que eso es una venta es una venta que está siempre en primera línea ...lo que son las braguitas básicas, las minis, las midis y las maxis... ...y en diferentes tejidos, en licras, en algodones... ...eso siempre se lleva, eso es una moda que nunca pasa... ...pero luego en cuanto a la lencería ya interior más... Eh, ...un poquito más, eh, más presumida, un poquito más curiosa... ...sí que ha variado bastante, ha variado bastante... ...se llevan muchísimo las blondas, elásticas... ...todo lo que es cortado a láser, que no se marca nada... Eh, y el tanga, por supuesto, se sigue vendiendo, pero ya hay un público mucho menos extenso que antes. Bueno, también tenemos que hablar de las tallas Concha, porque sí que es verdad que hay personas, pues, un poquito más voluminosas uh -huh. y que, bueno, pues, también tienen derecho a ponerse un bañador sí, y a supuesto. lucir lencería y que, bueno, pues, eh, me gustaría saber eh, desde qué talla hasta qué talla podemos encontrar. Puf, en todo. Aquí tenemos, mira, eh, empecé a trabajar las copas grandes con contornos más pequeños porque eh, en mi casa mi madre concretamente tenía un problema muy grande, tenía bastante busto y, y tenía mucho problema para encontrar sujetadores y siempre se los tenían que arreglar. Entonces cuando empezó a salir la moda de que ya empezaban a hacer más copas de la B, es muy facilito entenderlo. La copa B es la que es proporcionada con el contorno. Pero como todo el mundo no tenemos el mismo pecho con el mismo contorno, pues entonces puede variar un contorno con diferentes copas. A eso es a lo que yo me dedico más. Vale, entonces claro, entonces yo puedo. Todavía? ¿Eso no existía no, antes? Eso no existía. Eso te lo tenían antes que hacer a medida. Si tú tenías mucho pecho y eras muy estrecha, pues te tenías que llevar una 110 de copa, que es muy grande, pero claro, el 110 de copa en proporción con el contorno también es muy grande. Entonces, claro, la que le quedaba bien de pecho le quedaba enorme de contorno y al contrario, la que le quedaba bien de contorno el pecho no le entraba. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezaron los fabricantes de todo el mundo ya a hacer todos los contornos en diferentes copas. Y, y no es que todo, todo el mundo no tiene especialidad en copas, hay gente que vende simplemente la copa B y la C. Yo vendo desde la copa A que es menos, con, menos pecho de lo que corresponde al contorno, hasta la copa H. Es decir, que barajó mucho un abanico enorme de posibilidades para la gente que tiene problemas de encontrar su talla perfecta de contorno y de copa. Y aquí lo encuentra en arma de concha. También otra cosa que ahora, pues, la verdad, eh, tenemos también que mirar la comodidad, ¿no? Porque también eh, es cosa que nos aprieten, que nos queden y tampoco está bien. Entonces, nos vamos mucho por la comodidad. Tú lo verás cada día en tus clientas, ¿no? Por que dicen, no, yo quiero estar cómoda, ¿no? Por Esto supuesto. Hombre, la verdad es que eh, últimamente la mayoría de los fabricantes eh, tienen estudiadísimos los tejidos nuevos. Todas las novedades que hacen. Están muy elaborados, están muy estudiados. Hay unos laboratorios especiales que se dedican a estudiar tejidos, a ver qué tipo de tejido es el más adaptable, el más cómodo. Ya no es como antes que era todo tan rígido. Ahora se juega con una variedad de tejidos comodísimos, mucho más cómodos que antes. Incluso pues, se hacen aros mucho más, eh, más elásticos, más blanditos. Eh, hay, hay una serie de cosas que antes no existían y ahora sí. Lo que más busca el fabricante de ropa interior ante todo es la comodidad de la mujer, porque es una prenda que la llevas casi 24 horas puesta y que tienes que estar lo más cómoda posible. Entonces ya los sujetadores esos tan rígidos, tan duros, están desapareciendo, están desapareciendo. Ahora los tejidos son muy soft, tejidos soft que es tan dulce, tan suave, todo eso eh, se emplea muchísimo en ropa íntima, y yo creo que es la mejor posibilidad para que vayamos cómodas y que podamos aguantar todo el día claro, si con esas familia, Si miramos atrás, atrás, las abuelas, las mamás, claro. si miramos, fíjate que llevaban esas combinaciones eh, o las enaguas, como le sí, llamaban sí. antes, ¿verdad? Que es la palabra que andaluza sí. Y llevaban que algunas llevaban el vestido que se le veía, las enaguas, porque no le claro, sabe, claro. era como un poquito incómoda esto, ¿no? Y ahora vemos que tienes aquí una colección, que ya la he visto, yo le he echado el ojo, eh, de farditas. Eh, que al verano hacen de fajita sí. y que para las con ropa transparente en verano que llevan pues estos blancos transparentes so esta ropa transparente sí. la ponemos y es una y maravilla notas tiene... que la llevas puesta es verdad sí, me imagino que, y, vamos que se la llevan vamos claro y además eso, las fajitas que se hacen ahora eh, que van hasta debajo del pecho con esos tejidos tan suaves tan finitos pero que te aprietan bien y que vas comodísima eh, que no se marcan nada tampoco en la zona trasera ...eso antes no existía... ...antes para llevar una faja que te oprimiera... ...tenía que ser de estas durísimas... ...que todavía hay señoras que las buscan... ¿eh? ...señoras muy mayores que es que no se hacen a otra cosa... ...si no la llevan... ...sí, sí, o sea incluso en pleno mes de agosto... ...de julio que hace muchísimo calor... ...yo les digo pero cómo pueden aguantar con esto... Dicen, ...yo llevo toda mi vida con esto... ...y no puedo llevar otra cosa... ...pero vamos es un porcentaje ya muy bajo... ...entonces lo que más se vende ahora son tejidos... ...muy finitos, muy elásticos, muy adaptables... Y sin embargo, pues que te reducen bastante la silueta y te hacen sentirte mucho más segura a la hora de vestirte. Bueno, pues decirle bueno, a las personas que no conocieran tu tienda, que yo creo que son muy pocas, porque sí. bueno, llevas, ¿cuánto tiempo llevas? Tres tiempo? años. Eh, aquí en San Pedro, tres años. Bueno, pues eh, decir que tenéis unas ofertas maravillosas. Estupendas, estamos sí. viendo aquí los letreros que estamos en rebaja. Liquidación el 50%. Sí. O sea que... Eh, sí, bien. tenemos rebajas ahora mismo eh, desde un 10% en cosas que son más de temporada, más de, de todo el año, quiero decir. Son más de continuidad, eh, un 10, un 20%, hasta un 60% en cosas que estoy ya liquidando y que son artículos de muchísima calidad y que están con un 50% algunos, con un 60% otros. Y luego conjuntitos también que estoy liquidando de, de sujetador y braguita o sujetador y culot, que están estupendamente de precio también. Yo creo que hay un poquito de margen para todos los presupuestos. ¿eh? Pues aquí en Alma de Concha eh, vamos a recordar la dirección y un teléfono por si alguien quiere preguntar antes de venir. Pues tienen la talla tal, en tal color y tal, pues eh, pueden preguntarte, me imagino, ¿no, Concha? Que con sí, sí, que por quieras. supuesto. Eh, estamos en la calle Córdoba, número 21, en San Pedro de Alcántara. Es bastante sencillo de encontrar porque es una perpendicular a la calle Márquez del Duero, que es la principal. Y enfrente de la Farmacia Internacional, 24 horas, que la conoce todo el mundo. Es la calle que está justo enfrente. Y es muy facilito de encontrar, o sea, es un paseíto. El que esté por San Pedro lo encuentra rápido, porque además la calle Córdoba la conoce todo el mundo. ¿Quieres recordar el fácil. teléfono, por si alguien quiere alguna duda antes de venir, que pueda eh, preguntar? Y así, pues, le asesoras Sante. El, asesor sí. porque dice, el bueno, teléfono pues... de aquí de la tienda es 951-339-362. Bueno, de esta forma lo vamos a poner en pantalla y así podéis llamar y consultar a Concha, que con este agrado que ella tiene natural, eh, pues os va a atender divinamente. Muchísimas también, gracias. Perdona, también quiero, quiero comentaros que mi tienda, el horario que tiene de, de apertura es eh, de 10 y media a 11 hasta las 2 y media. Y luego por la tarde, ahora en verano, abrimos de 6 a 10. Es decir, y en invierno hasta las 9 y media o 10 también. Es decir, que nosotros cerramos muy tarde siempre. Quizás abrimos un poquito más tarde, pero luego por la noche tengo mucho público porque hay gente que sale de trabajar a las 8, 8 y pico y tiene el mismo horario que todos los comercios y no tiene posibilidades de, de comprar. Y entonces yo siempre tardo una hora, hora y media más en cerrar que el resto de los comercios. O sea que si alguna persona necesita venir a última hora, aquí estaré. Muchísimas gracias.